Bueno, gente, buenas noches a todos. Espero que anden súper bien. Otra noche de viernes, otra noche de rock and roll, de ajedrez y del amigo Christopher, que está ahí, fiel compañero que no me deja dormir. Así de fácil es la vida, che. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo lindo? Bueno, para aquellos que no me conocen, soy el maestro Fide José Riverol de Montevideo, Uruguay, con un frío de la gran masita, pero acá firmes, rindiendo en homenaje al ajedrez. ¿Y qué tenemos hoy? La pregunta del millón. Cuando veo que ya me saludó el amigo Gustavo Matonte, ya anda por ahí también Benjamín Man, algún que otro compañero se irá sumando de a poquito, y bueno, vamos a comenzar y haciendo tiempo, porque como saben, lo tienen bien claro, hoy tenemos noche de Blitz, tenemos noche de Bullet para practicar los uruguayos para enfrentar el domingo al equipo canadiense, ¿no? En ese match panamericano. Así que bueno, un poquito de entrenamiento, pasarlo lindo. Y hoy tenemos a un invitado especial que no se los voy a nombrar hasta dentro de un ratito, cuando aparezca mi compa Don Christopher, ¿no? El amigo Pibus D. J. Juárez, bienvenido, buenas noches. Tía Vicky, buenas noches para vos también. Espero que estén pasando una buena jornada de viernes, terminando una buena jornada de viernes. Ya son las 21:02 en Montevideo, Uruguay. Y bueno, cada uno sabe dónde estará, digo yo, ¿no? Ustedes verán la hora que es. Bueno, gente, ¿qué les voy a decir? Estoy esperando acá al Pibos D, porque sin él no puedo empezar. Hace 5 minutos me dijo que esperara un minuto, pero bueno, yo sigo esperándolo. ¿Vieron cómo soy? Soy fiel. No voy a empezar a hablar de lo que tengo que hablar hasta que él no llegue. O sea que salí rápido del baño. Déjate cosas raras, Pibos D. Volvé acá a la cancha del ajedrez. Cuando les aviso que ya se está anotando gente para el Blitz, que se los paso ahí en un segundito. Ahí les paso los datos. Bueno, aparecen otros datos también, pero no le hagan caso. Ahí estoy viendo que dice que en cualquier momento arrancan donga. Así que, ¡oh! ¡Apareció! ¡Apareció y se puso a la venta! Yo ya no sabía qué más que decir, vos. No sé. Estaba aguantando ahí, ¿no? La leche y... Estaba ahí. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué anda, José? Buenas noches para ti y para toda la gente que ya está ahí comunicación. Sí, nosotros, ¿no? Ya se sumó gente ahí a hablar el chat, ya deben de estar interesados. ¿De qué vamos a hablar, no? ¿De qué? ¿Cuál será el tema de la jornada? Por supuesto, puede ser, por ejemplo, la conmemoración de la apertura de Tokio 2020, ¿no? Sí, 2020, ¿no? O sea, eso que no entiendo por qué le pone el año pasado, no entiendo, sí, pero bueno, debe tener sentido, ¿no? Debe tener un sentido. Es una locura, es una tradición, ¿no? Puedes ponerme 2021 y en los libros vas a explicar que una pandemia que no se pudo hacer en 2020. Exacto. No entiendo, dice, ponen 2021 y ya. ¿Sabes por qué? Esto es todo comercio. El problema es que si ponen 2021 tienen que esperar 4 años. Claro. Pero nadie los obliga a esperar 4 años. Que lo hagan dentro de un año, dentro de 2, de 5 meses, ¿qué les importa? Claro, si lo organizan ellos después todo, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, ¿te gustan los números, Paquito? Los números Capicúa, ¿te gustan? Sí, me gusta. Bueno, te digo un número, y vos, dale, me decís que puede ser 21-12. 21-12. Sí, a vos 21, que te gustan los números. 21-11. 2-1-1-2. 1-2, el fin del mundo de los mayas. Bueno, atención, me lo acaban de cambiar el número, no te puedo creer. Ahora es 21-13. Y no te rimo porque si no se arma tremendo vuelo, me rajan del canal. Sí, que me crece. Exacto, a veces. Che, ¿sabés lo que es? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es? Sí, ya me di cuenta. ¿Qué es? A ver, decime. No. La rimita del 13, te digo. No, por favor, no digas eso. No, contame vos. Hay menores. Y creció de vuelta. Ahora es 21-14. ¿Podrás creer? No, si seguimos así, yo me mudo, vos no me dejan en paz, vos. Me suena a una banda de seguidores, ¿no? Exactamente, son los números de seguidores que tenemos hoy en día. Y te aviso que los últimos, te aviso, Dayana León. ¿Conoces a Dayana León? Vos sabés que me suena el nombre, pero no. Dayana de León, ¿te suena? No. Ayer, campeonato femenino para clasificar a la Olimpiada. ¿Quién ganó?
Ah, estuvieron mirando las partidas de ella, ¿no? Exactamente, Diana de León. Esa partida abre filo. Bueno, es una seguidora que tenemos hace 4 horas. Diana, un beso grande para vos, que está en Rodó, me parece. ¿Rodó dónde queda? En Soriano, ¿eh? En Soriano, ¿eh? Ah, ok. Yo por la duda. Ni idea. Ya no quería saber más nada. No. Bueno, también el amigo Kitsch. Un fuerte abrazo para Diana, así que bueno, le estuvimos haciendo el aguante. Y es una gran amiga de la casa, ¿no? Exactamente. En cualquier momento la vamos a tener por acá en directo. Totalmente. Sí. Tenemos a otros maestros que también están súper interesados. Hoy me mandaron como 10 emails. Pare, muchachos, de mandar emails. Todo a su tiempo, por favor. Ahora la gente se enloquece, ¿viste? Exacto. También quiero darle un abrazo a Kizumé, que hace 11 minutos le dio seguir al canal. A Enroque Torres Rey, que me suena conocido. Enroque Torres Rey. Suena conocido, ¿no? Pero bueno, es nuevo seguidor. Y el último es Chiruk. Eso llegamos al 2114. De seguidores, ¿eh? ¿Qué lo tiró? ¿Sabés cuánto estamos en visitas en total desde que abrimos el canal? Desde que abrimos. 959.124. Oh, ¡qué locura! Espectadores y visitas impresionantes. Bueno, gente, ¿quién más está? Ahí el Benjamín acaba de decir. ¿Qué dice? Che, José, ¿sabes? ¿Cuál es un número que se lee igual para adelante y para atrás? Gracias por el dato, Benjamín. Muchas gracias. Lo que pasa es que me lo cambiaron, Benjamín. ¡Qué cosa bárbara contigo, Benjamín! ¿No le tienes que quedar, Rodó? A ver, decime, por favor. El Soriano, te dije, ¿no? Sí, ¿correcto? Ah, está. ¿Era correcto? Era correcto. Ahí, bueno, un abrazo grande a toda la gente ajedrecística del Rodó, porque de otra gente no creo que nos escuche. No creo. Claro, sí. ¿Cuánta gente habrá en Rodó, no? Estamos pensando por ahí. Sí, van a rodar varias cabezas, viejo chiste. Esto, antes de arrancar, quiero agradecerle a Argentina Kraken, quiero agradecerle a JDS11, a PibusD y a O Juegos que nos están hosteando y publicitando y promocionando nuestro ajedrez. A todos ellos, un abrazo grande. Bueno, gente, ¿qué tenemos hoy, Christopher? ¿Tenés idea? ¿Qué tenemos hoy? Hoy nos vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Exactamente. Nos vamos a ir, pero bien lejos. Sí, tan lejos que voy a tener. Sí, en ese tiempo yo seguro que tenía pelo. Con eso digo todo. Sí. Exacto. Estamos. De recién nacido. Sí, hijo de la madre. Ya esto va. La venganza será dulce. Será terrible. Sí. Como dicen, la venganza se sirve en plato frío, se dice, ¿no? Sí. A vos te da igual porque sos chef, así que estás acostumbrado. No tenés problema, los chefs no tienen problema. Te cuento. 11 de enero de 1886. Uh-huh. Imagínate. ¿Sí? Carretas. Ahí va, Nueva York. Farolas. Nueva York. Barro. Sí. Los pies enchastrados. Ya que el chupador. La gente. No, Nueva York. Se mudó. Sí. Bueno, 1886. Imagínate la gente caminando por la calle. Y los carruajes pasando, enchastrándote todo, pisando crucifix de caballo, de vaca, yo qué sé, tantas cosas. Pisando rata, pero en Manhattan, en la ciudad de Manhattan, en el pueblito, ¿no? ¿Cómo se dice? No, Nueva York, ¿cómo se dice Manhattan? La manzana, ¿no? En Manhattan, en la isla. La islita esa. Se encontraban dos hombres. No piensen mal. ¿En qué situación se encontraban? Se encontraban frente a frente. Opa. Pero con una mesa de por medio. Y 64. ¿Tenía ropa? Pará, yo te conozco a vos. Escuchame un cachito. En esa mesa había 64 casilleros. Opa. Y uno de ellos iba de blancas. Y empezaba la partida con la jugada que tenemos ahí sobre el tablero y que ya te la voy a compartir antes que me olvide. Porque después empezás a decir, ¡no me compartiste nada! Sí, te sale el indígena adentro. Yo te conozco tremendamente. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que poner presión. Ahí va. Bueno, arrancaba ese jugador, ¿sí? Arrancaba con D4.
Bien. ¿Sí? O sea, estaban jugando al ajedrez, obviamente, ¿no? Sí, no, sí, sí, sin duda. Ya no me quedan dudas. Exactamente. Y del otro lado había un pequeño personaje que el tipo había dicho, se había autoproclamado campeón mundial de ajedrez. Ah, qué grave. ¿Sí? A ver, para el público, ¿quién fue el primero que dijo? Soy el campeón del mundo de ajedrez. Soy el mejor. ¿Quién? ¿Quién habrá sido? Para el público presente, a ver. Para la gente que sabe de ajedrez. Sí, para a ver, ¿quién pudo haber dicho esas fieras palabras? A ver, soy el mejor del mundo. Yo soy el campeón mundial de ajedrez. ¿Quién habrá sido? Ya. 10, 9. Steinitz, dice Benjamín. Steinitz. Sí, con Z al final, ven. No, por la duda. Lo que pasa es que lo quiso hacer. Lo quiso hacer. En Rocky dice Magnus Carlsen. Magnussen. Morphy es lo que vamos a tener después que terminemos los directos. Sí, Morphy. Ahí vamos a terminar. Ahí va. No, pero Morphy por esa época ya había palmado, ¿no? No, pará. ¿No había palmado? Sí, había palmado. ¿Cuándo? En el 84, creo. ¿Palmó Morphy en el 84? Creo que sí. ¿Qué lo parió vos? Deep Blue me dice Enroque de Torre. Buena. Enroque, ¿será el mismo Enroque que se está haciendo la rata cruel? ¿No quiere cargar tarjeta? Sí, está apareciendo ahí, está como conversando afuera del vestuario, ¿no? Sí, como. Sí, ¿será? No será, vos. Está de vivo este muchacho. Bueno, lo curioso. Hola, Ica. ¿Qué idioma es ese? Lo curioso es que los dos habían dicho lo mismo. Ah. Lo que pasa es que Zuckerto lo dijo como 6 años después. Pero que. Y ahí Steinitz se calentó. Y en vez de agarrarse a los puños, lo retó a un match. Y ahí empezaba el campeonato del mundo, el primer campeonato mundial de ajedrez oficial entre los dos que se habían proclamado a sí mismos los campeones mundiales de ajedrez. Así de fácil. William Steinitz de blancas y Zuckerstor de negras. Zuckerstor, ahí pueden ver. No, Zuckerstor de blanca. Ah, bueno, exacto, sí, bueno. Lo que pasa es que estaba mirando otras cosas. Se te dio vuelta el tablero. Exactamente, sí, en ese momento Enroque me engañó con peor al paso. Estás jugando al Clash Royale, me dice Enroque. No, te puedo creer. Ya, no. Bueno, la cuestión es que arrancamos. Quería mostrar esta partida. ¿Cuándo faltan? Les aviso, ahí ven, 31 minutos para el torneo, ¿eh? Ya hay 2 anotados, ¿eh? Tenemos torneo de noche de Blitz con 5-2. Bueno, arrancamos ahí con un gambito de dama. Zuckerstor arrancó con Tutti. Y tras C6 se plantea lo que se llama la defensa eslava. Tras eso, el blanco jugó tímidamente 3. Fíjate cómo lo hizo, ¿no? Tímidamente. No, como otros. Como Steinitz, que jugó alfil F5, lo cual es una jugada estrambólica, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que es estrambólica. Porque no sé si aquellos que estuvieron ayer en el directo. Esto es para los que estuvieron ayer en el directo, no para otros, ¿eh? Se habrán dado cuenta que. Que no sé quién me está golpeando la puerta, pero hasta ahora, a las 9 y cuarto de la noche. No sé quién me está golpeando la puerta, pero no le voy a abrir, obviamente, ¿no? Bueno, José, parate los gastos comunes ahí. No sé. Apagá la luz, por favor. Pero a las 9 y cuarto de la noche, la única forma que yo me levante de esta silla es que me abran la puerta de prepo. O sea, si ustedes ven que yo me levanto de prepo. Es la policía que lo está arrastrando. Lo está llevando. Exactamente. Bueno. Abrile, dice Enroque, no, ni loco. Abre la puerta. No, ni loco, pero yo por la duda miro cada tanto, no sea cosa. Me acordé que no le puse traba. Ah, está regalado, José. Dice, puede ser un delivery que se confundió, me dice Enroque de Torre. Puede ser que se haya equivocado, pero bueno, que golpeé en otra puerta. Bueno, la cuestión. Vos, no es por nada, pero acuérdense que yo estoy solo y me da miedo. Vos. Sí, es cierto, por eso. Estate atento, ¿eh? Mirá que me puede. Si me da un paro cardíaco, yo ya estoy en edad de sufrir paro cardíaco. Aviso por la duda. Sí, ¿hay una edad para eso? Sí. Hay una edad en donde, viste, uno come papa frita,
mete milanesotas, mete huevo frito, todo eso. Y nada, ya a esta altura yo ya no puedo hacer eso. Está puchero, montón. Está jugando con tu vida. Está jugando con tu salud, José. Bueno, los que estuvieron ayer en el directo, se habrán acordado de una partida que vimos donde Roseli jugaba esta posición de blancas. ¿Ok? Jugaba esta posición de blancas, atenti. Y habíamos dicho que había que tener mucho cuidado con los movimientos de C por D, y que la dama saliera rápidamente junto con el caballo C3 a presionar la casilla de 5. Entonces, cuidado que, bueno, es una jugada riesgosa. Lo cierto es si que... Si mal no recuerdo, aquí, contra el campeón de voleibol, ¿te acordás? Totalmente. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Acá las negras, la jugada más sutil que tienen es alfil C8 y también la más sana. O sea, tendrían que revolver la jugada hacia atrás. Es más, en una de las partidas que Zuckerto y Steiner jugaron, más específicamente la partida número 5, se jugó tras caballo F3, caballo C6, caballo E5, E6, alfil B5, el negro fue a defender el caballito, y ahí tras alfil D2, alfil D6 y F4 consiguió clara ventaja a Zuckerto. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que vimos ayer con esa partida que tú mencionabas de Roseli y el amigo César Castro, ¿no? Bueno, lo cierto es que el blanco ahora jugó caballo C3 y trae C6, consiguió una posición súper buena, súper cómoda, ¿verdad? Porque ahora ya formó un triangulito, pero con el alfil por fuera. Eso es muy bueno, ¿correcto? Totalmente. Bueno, la partida siguió con caballo F3, caballo D7, y acá las blancas nuevamente cometen un desliz. Esta jugada es muy apresurada, es muy complicada de hacer, porque es en realidad una pérdida de tiempo. El A3 solo se justifica por dos motivos. Una, que el alfil B4 sea muy fuerte y moleste mucho en esta diagonal, cosa que no pasa, porque el alfil está guardado por dentro de la cadena de peones. Y segundo, si uno quiere expandirse en el flanco dama, pero en este caso a las negras no les preocupa expandir, que se expandan por el flanco dama. Muy probablemente, como vamos a ver en la partida, con B4 y C5. Tras esto, el negro se apresura y pone el alfil como a tiro del contrario, como diciéndole, vení, acercate. Y Tartakower se está acordando de mí. Sí. Perdón, Tartakower. Perdón, Tartakower. Tras C5, cayó en la tentación Zuckerthor. ¿Sí? Don John Hanson Zuckerthor. Y ahí dijo, bueno, si te regalaste lo como, ¿no? Ahí va. No, pero el tipo se fue, ¿no? Se fue. Y tras B4, lo que hay que hacer siempre. Hoy justo estaba hablando con unos compañeros alumnos. O compañeros alumnos, ¿están bien dicho compañeros alumnos? No. Es raro, sí. Sí, suena raro, ¿no? O sea, directamente sí. Les tengo que decir alumnos. O compañeros. O compañero, bueno, entonces son solamente alumnos. Entonces, no, porque si me dicen compañero no me van a querer pagar las clases. Sí, bueno, es cierto, no le va a cobrar. Exacto. Bueno, ahí tengo un bicharraco que me dice, se te terminó las credenciales del antivirus. Me acaba de salir. Y en gallego me habla encima. Lleno de bicho, ¿vale? Está por ese, sí, llena de Zuckerthor y Steiny y Tartakower ahí en la computadora. Se empieza a mover sola la pieza, ¿vale? Exactamente. Bueno, la cuestión que yo le comentaba. Muchachos, si te atacan un flanco, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando nos atacan un flanco? A ver. Flanco rey, flanco dama. ¿Qué hay que hacer cuando nos hacen eso? Al público. A ver, ¿quién está despierto? A la people. A ver. Vamos en esos deditos, people. Vamos, gente. Hagan que están despiertos. Empezamos a perder la paciencia y ya lo empezamos a guardear. Así queremos llegar a ese punto. Mirá quién está ahí. Mirá quién apareció. Mirá Camilo. Camilo, por supuesto. La super bestia. Más conocido como la super bestia. Uno de los cracks de aquí. Los number one. Conjunto con otros compañeros. Ah, no, pero Camilo dijo buenas noches hace sí, no sé cuánto. Hace rato, pero lo que pasa es que ya habíamos aclarado nosotros cosas hace como 3 streams atrás. Ajá. Que no vamos a saludar a la gente del equipo porque si no nos ponemos locos. Sí. Entonces, vamos a tratar de saludar a la gente que, ¿no? Exacto. A la gente, decís vos. A la gente. No, que es uno de los Dammer. Bueno, mirá, le aparece el número uno. Es cierto. Solo porque es fundador. Solo porque es fundador. Nada más. Buenas noches. Buenas noches, capitán.
Bueno, muy bien, reacción central, respuesta central, muy bien, es 5, momento adecuado. Sí, ya que el blanco no hizo la variante, la idea de Pilbury, que es poner un caballo en E5 y F4, ahora ya es tarde, ¿no? Tras esto, las blancas jugaron alfil E2, lo cual es un error. Sí, en estas posiciones no podemos permitir que las negras se salgan con la suya y tengan tanto poder central. En estos momentos normalmente se tiene que tratar de capturar el peón para no dejar tan fuerte. Y tras caballo E5 aprovechar la casilla que quedó ahí para colocar el famoso centinela, el bloqueador, ¿verdad? Ese caballito ahí molestando, al menos tratando de hacer de pulpo, ¿verdad? Diría una alumna mía en el colegio, ¿no? El pequeño pulpo, ¿sí? El D4, exacto, y ya lo dijeron acá, ¿no? ¿Quién fue el que lo dijo? El tactiquero fue el que lo dijo. ¿Quién fue el que dijo lo del pulpo una vez acá? Causó gracia. ¿El caballo pulpo? Nuestro amigo Arias, Sebastián Arias, uh-huh. De España, ¿te acordás? De España. Sí, no es tactiquero. ¿No es tactiquero? ¿Cómo se Paquete táctico. Oh, ¿cómo bueno. estamos, gente? Esto recién arrancamos, 22 minutos, ¿verdad? Recién. Usted sepa disculpar de él. No, primera clase, 8 a.m. Y después de mucho trajín, por suerte. Quedaste nervioso la golpeada de puerta. Sí. Agarramos cada tanto, miro para allá, ¿viste? Bueno, seguramente era un team nervioso de acá del. Porque si tengo timbre, ¿quién va a golpear la puerta? Sí, timbre, ¿verdad? Es cierto. Solo que quiero entrar así incógnito. También. Bueno, no me hagas acordar que me pongo nervioso. Pará, me voy a concentrar acá. Bueno, la cuestión es que después de alfil E2, las negras siguen desarrollando piezas. Última oportunidad para que las blancas jugaran peón por peón, de por E5. Pero tras alfil B2, E4, cierran el centro, meten esa cuña en E4. El caballo se tiene que resistir acá a ir a D2. Y este es un momento importante. ¿Sabes qué? La primera vez que vi, una de las partidas primeras que vi, la reacción que tienen que hacer las negras acá, fue una partida de Petrosian. Que le habían jugado, él jugó una India de Rey y el blanco jugó muy chato con E3, no sé qué. Y vi una reacción igual a esta. En este momento hay que impedir cualquier reacción de las blancas. Entonces el negro jugó H5, una jugada de signo de admiración. Que lo que hace es mantener al alfil activo, ganar espacio en el flanco del rey, ¿verdad? Y evitar los posibles contrajuegos que podían suceder, por ejemplo, tras dama C2, enroque largo y el avance de los peones en ese sector del tablero. Una jugada preocupante, pero ya sabemos que las negras no se van a enrocar corto, ¿verdad? O al menos parecería que no lo van a hacer. Bueno, las blancas jugaron H3 y tras H3 las negras empiezan a traer más gente al baile, ¿no? Caballo F8, el blanco gana espacio donde los peones le están indicando, ¿no? Los peones le están diciendo, vení, juega para este lado. Y el negro claro. dice, no, yo voy a jugar para este otro. Por algo mi flecha me dice que vaya para H1. Bueno, la cuestión es que las negras traen más gente al baile, como decía anteriormente. El blanco se apresura en el flanco de dama y las negras llegan con ganancia de tiempo sobre el peón de G2. Momento importante, porque si las blancas quieren defender el peón de G2, el problema es que las negras después van a jugar G4 y van a empezar a armar revuelo en el flanco rey. Ya están listas, ya están ahí, a un pasito de que todas las piezas negras estén sobre el ala del rey, y así lo están y le van a jugar de esa manera. Por eso el blanco juega G3 como provocando al caballo, diciéndote, retírate. Pero, ¿qué hizo Steiner acá? Minga se va a retirar, claro. Minga se va a retirar. Le dio candela. Exacto. Steiny, ¿qué edad tenía en 1886? ¿Tenés idea, Christopher? Ah, una banda de años. Sí, ya era viejito, decís vos. Nació en el 36. O sea que ya tenía 50 años. Sí. ¿Qué lo tiró con 50 años jugando el campeonato del mundo? ¿Y el amigo Zuckerstor? Zuckerstor, sí, ni idea. ¿Quién sabe Zuckerstor, ¿no? ¿Qué será de la vida de ese muchacho, ¿no? A ver, venga. Porque siempre nos centramos en el campeón, ¿no? Sí, claro. Vos tenés razón, el error fue. No, está bien tu pregunta, la verdad, muy, muy inteligente. Pero bueno, me agarraste de posición adelantada porque. Yo qué sé. Bueno, para los amigos que están llegando un poquito tarde, les paso ahí el dato y les cuento que en aproximadamente 19 minutos arranca el Blitz, o sea que se vayan anotando mientras terminamos de ver esta partida en 20 minutos, ¿ok?
Zuckerton es el, mirá, del 42. O sea que un poquito más veterano, ¿no? 6 años más veterano. Sí. Se tenía 44 añitos. 44. ¿Puede ser? ¿4-4? Sí. Ese número es fantástico. ¿Sabes que hay una historia sobre el número 44, no? No, conozco. No te la voy a hacer ahora, pero un día esto te voy a contar lo de la historia del 44 que nos persigue a todos los mortales. Bueno, Zuckerton, mira, nació en el 42. Ahí el amigo Enroque Torres acaba de tirarnos el plato de guiso. Bueno, bueno, traje tres. El tipo se mete adentro y dice: ¿y ahora dónde vas, muchacho? Y el tipo dice: por supuesto que voy a destruirte el enroque. Caballo por E3, F por E3 y alfil por G3. Son dos peones por la compensación del sacrificio del caballo. Y encima el rey blanco que está un poquito mal. Y fíjense en estas piezas del flanco de rey que están comiendo pasto, ¿no? Vamos a ponerlos en rojo. Todas estas piezas de las blancas no están jugando, no están participando de la lucha. Al rey lo vamos a poner en luz verde por el momento. Estas piezas no están participando de la lucha. O sea que el blanco solo cuenta con ayuda de un alfil, una dama y una torre. Y saben que la torre no es buena defensora. Pero, mientras que las piezas negras están con el caballo, el alfil, la dama. Y la que se va a sumar a la fiesta dentro de un ratito es, por supuesto, la torre a través del famoso trampolín. Bueno, tras esto, las blancas se echan al alfil, le dicen fuera bicho, el tipo se va, obviamente. También era muy interesante, irse a B8 para poner a armar la maquinita con dama C7, pero bueno, también puede haber intenciones por este lado. Tampoco quiere interrumpir la acción del posible enroque largo o que la torre no pueda utilizar la columna B, que sería un error porque ahí le abren y le pueden abrir la columna B. Entonces, bueno, está bien, alfil C7. Dama G1, una jugada un poquito extraña, y las negras vienen con fiesta, ¿no? Entran con ganancia de tiempo, el rey quiere escapar, la torre ganó tiempos atacando a la dama se retira y ahí se viene la damisela de 7 presionando sobre el peón de H3. Claro, el blanco acá no quiere aflojar esta casilla porque si no le entran como perico por su casa, ¿no? Tanto un alfil, un caballo. Abre B por C, que esta jugada no debe ser buena, porque después de B por C y torre G1, el negro captura el peón de H3, el rey se escapa y entra el caballo con ganancia de tiempo. Por supuesto, ese caballito hay que bajarlo de un andazo, se come de alfil para que además el rey no pueda escapar, no pueda huir como un vil cobarde hacia la casilla C2, y tras caballo E2, el negro trae más gente al baile, ¿no? Trae la dama E7 y empieza a mirar con cariño, podríamos decirle, con simpatía, la idea de torre F6, y si la dama se retira, tratar de llevarla hacia la casilla G5 o H4. Tras caballo F4, que era una jugada súper esperada, la torre se retira. Una buena retirada, la mayoría hubiéramos jugado hacia F6, pero la idea de torre H6 es que ni siquiera se les ocurre, al contrario, capturar o devolver material a través de un torre G4, cosa que hubiera pasado de la otra forma. Fíjense en que si las negras hubieran jugado torre F6, aparecía torre por torre, peón por dama H6, y se amenazaría H8, y se clavaría la torre, y bueno, y acá las blancas todavía tendrían pataleo. Tras el movimiento acertado de Steiny, torre H6, esto ya no es posible, la casilla H4 está controlada por la dama, y se viene un alfil C3 tratando de evitar que le jueguen alfil A5 y le corten el fiambre hacia el caballo D2. Dejarían totalmente clavado al rey. Las negras se empiezan a expander, el caballo se retira y ahora sí la torre entra con ganancia de tiempo sobre la columna F. La dama se retira a la casilla G2 y una jugada muy bonita de parte de las negras que invito a los telespectadores a que digan a ver cuál habrá sido la jugada que hicieron las negras en esta posición. Es una buena pregunta. Y así puedo respirar un poco. Así puedo respirar un poco. Yo te voy a contar. Cuéntame. Pequeñeces del match. A ver. Bueno, esta fue la primera partida, ¿no? Correcto. Esta fue la primera partida. Que para llegar a esta instancia del campeonato mundial, ya se venía organizando hace como 2 o 3 años. Ajá. Sí. El tema. Sí. Pasa que no, parece que no daban ahí en el clavo, porque parece que Zuckerton no aceptaba las condiciones de jugar en Londres, que es donde estaba
estaba viviendo Steinitz, ¿no? Él es, recordamos que él es del Imperio Húngaro, ¿no? Ajá. Nació en Checoslovaquia, creo que nació. Después él se dedica a jugar al ajedrez, ¿no? Deja la carrera de ingeniería, se dedica a jugar al ajedrez. Bueno, se muda a Inglaterra, donde ya estaba salado, ¿no? Y bueno, después de tanto insistir, al final aceptaron jugar en Nueva York, porque parece que la paga era mejor. Y dependiendo de las apuestas, del banco de apuestas, de la cantidad, para el campeón, obviamente que iba a ser un gran porcentaje. Entonces, bueno, parece que estuvieron como 2 años. Por eso te decía que la muerte de Murphy impulsó este match, por así decirlo. Ok, porque se sabía que ahora solo quedaban otros jugadores. Murphy iba a estar. Exactamente. Uh-huh. Buen detalle, ¿no? O sea, tres años. Para lograr un torneo, ¿no? ¿Qué diferencia que había en aquella época, ¿no? Que todo se hacía mucho más lento, ¿no? Increíble, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, una de las anécdotas que bueno, estuve mirando un par de fotos, ¿no? De los lugares, esto que vos decías de Nueva York, que bueno, acá muestran la foto donde se hizo el match en la Quinta Avenida. Ajá. Muy conocida la Quinta Avenida, ¿no? Nueva York. La información dice como que el abono completo para mirar toda la sesión costaba $5. Pucha, $5, o sea, estamos hablando de $5 multiplicado por cuánto, No tendríamos, no sé, el valor, si alguien lo sabe, estaría buenísimo. Y si no, para mirar una sola partida por 50 centavos. Mirá vos, hoy es una bicoca. 50 centavos, bueno, depende de donde vivas, ¿no? Pero sí, me refiero a que hoy en día medio dólar no es nada, ¿no? Sí, sí, sí. O me estoy equivocando. No, creo que bueno, sí, claro, pero por medio dólar no, creo que no puedo mirar ningún torneo, me parece. Bueno, quiero agradecerle a la tía Vicky que me hizo acordar de que me tengo que hidratar. Muchas gracias, tía. Y a Blog contribuyó con 4.000 peoncitos para el desafío de una transmisión a puro desafíos. Redundante, ¿no? Te aviso, vamos en un 31% recaudado. Quedan 23 días, ¿eh? Bueno, genial. Muy bien. Hay que juntar peoncitos para ello. Bueno, gente, la cuestión continuó, estimado Christopher. Sí, sí, vamos arriba. Vamos arriba, entonces. Bueno, tras el movimiento de la dama, huyendo, y como nadie dijo ninguna jugada, la jugada fue torre F3. Ahí va. Torre F3. Obviamente, esa torre es intocable, ¿no? Porque viene peón por, jugar caballo por, peón por, la dama se tiene que mover, le comen el caballo. Y esta posición con blancas está súper ganada, por supuesto, ¿no? No hay lugar a duda de esta posición, porque a pesar de la calidad de meno, las negras tienen muchos peones, ¿no? ¿Verdad? Tampoco contribuiría mucho devolver material para ir a comer el peón D2, porque acuérdense que gracias al alfil que está en C7, el peón llegaría a cesta muy rápidamente y después de un pasaje de dama sería totalmente decisivo ese mocholito. Bueno, la cuestión es que las blancas jugaron caballo F1 para defender el peón D3 y como siempre dijo, y ayer justamente lo dije, ¿lo dijo o lo dije? Ayer agarré y dije, no abran las columnas, muchachos, si no la van a saber utilizar. ¿Y qué hizo acá el amigo Steiny? Aprovechó. El blanco abrió la columna. ¿Quién saca provecho de eso? Sí. El negro, ¿no? El blanco abre la columna, el provecho del negro. Esto me hace acordar que yo del cuento, ¿no? Uno calienta la pava y otro se toma el mate. Bueno, sí, sí, sí. Tras rey de 2, F5, se viene la patota contra el rey blanco. Se viene la patota y fíjense, ahora todas las piezas que estaban en el flanco dama quedaron atadas en el flanco rey, ¿no? Mirá lo que es esto. Es una torta de pascualina eso, muchachos. Bueno, el blanco hizo un A5, no sé por qué, no me pregunten para qué. La cuestión que el negro obviamente metió F4, que está sobreprotegido. Las blancas trataron de huir cobardemente con las piezas, tratando de zafar de su situación incómoda. Las negras defienden el mochuelito, por las dudas no le vayan a hacer ningún tema táctico con dama por alfil y torre al fondo. Y además quiere empujar, quiere abrir la columna a su favor.
lo va a lograr, porque a pesar de torre 1 se viene F por E3, caballo por E3, torre en séptima pondré y la partida ganaré, dijo el tipo, ¿no? Lo cierto es que la dama se quedó sin lugar a dónde ir, ¿sí? Porque en caso de dama G1, ¿quién va a entrar? Por supuesto, la señora reina, la patrona de la cancha. Y tras caballo G4, hay un jaque en F4 que lo pasa a mejor vida a Zuckertor. Bueno, tras el torre F2, el blanco sacrificó la dama y trató de pellizcar un poco por ahí. Pero las negras no le dieron respiro, le dieron un jaque intermedio, le comieron el caballo. El alfil fue a la casilla de 2. Saquen cuenta que en este momento hay una torre y un caballo por la dama, pero las negras tienen algún que otro mochuelito de más, ¿verdad? En este momento tienen dos mochuelitos de más. Bueno, tras E3, el alfil se retira, la posición de Zuckertor sigue súper contrañida. ¿Contrañida o contrañida? ¿Cómo se dice cuando uno está contrañido? Creo que sí, así tal cual. ¿Ah, sí? Ok, gracias. Yo pregunto porque de esa manera aprendo. Tras E3... bueno, acá una masacre, ¿no? Es cuestión de acomodar las piezas un poquito, hasta el rey se dio el lujo de venir a participar de la fiesta. Las blancas ahí ya desesperación total, ya no tenían lugar a duda. Se tira el último lance el blanco, dije que me coma la torre, que me coma la torre. Pero no se va a comer la torre, el tipo se fue, no se dejó el doblete en G3. Y en este momento Zuckertor tiró la toalla. Pero eso no quedó así. Porque la siguiente partida fue tablas. Ah. Después, Zuckertor ganó 4 partidas. Ganó 4. Sí, ganó 4 delitos. Pero eso será para otro viernes. Sí, totalmente. Y será para otras historias también. Así que, faltando 7 minutos para el torneo, ¿qué les puedo decir? Súmense al torneo, muchachos, porque así nos tomamos una buena diversión.